Yo de un extremo, ¿no? Aquí, por ejemplo. ¿Dónde pongo yo, Antonio? Aquí un extremo, extremo, extremo. Ilustrísima señora alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, Patricia Cavada, y miembro de la Corporación Municipal. Señor presidente de ACITUR, Antonio Víctor Páez, compañero de la directiva y socios todos. Señor director de la Bahía Azul, Pablo Ibancos, y representantes de los distintos colectivos locales, amigos todos, buenas tardes. Parece mentira, después de lo vivido y de lo no vivido, después de lo impensable, después de todo lo pasado, parece mentira que hoy estemos aquí anunciando una nueva Semana Santa. Han pasado 2 años que ni en los peores sueños hubiéramos imaginado lo que hemos vivido, pero que poco a poco todo va volviendo a su cauce. Hoy ACITUR vuelve a retomar su propuesta de cuaresma. ACITUR, desde el primer día, ha apostado por sus tradiciones, por sus fiestas y por su cultura. Hoy, la hostelería de la isla vuelve con su ya tradicional y esperado itinerario del refrigerio. Antes de dar paso a su presentador, quiero agradecer en nombre de la directiva de ACITUR a la capilla musical que esta tarde no se nos acompañará. Ellos son de la banda de música Maestro Dueña del puerto de Santa María. Felicitarlos por esta pieza que acabamos de escuchar, Christus Factus Est, de Gómez Zarzuela. Muchas gracias. A continuación, nuestro itinerario refrigerio será presentado por Jesús García Sánchez, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, profesor del liceo desde 1966, padre de 2 hijas y marido de la priora de la Orden Seglar de Cervita, también hermano de la Hermandad de la Caridad, autor de la novela El misterio de la flor. Muchos son los libros en los que ha participado en prólogos y epílogos. También ha tertuliado en las radios, donde estuvo como asesor en un programa sobre la actualidad literaria. Amante de la lectura y en su colegio, que lo es todo para él, organiza también el certamen literario San Juan de la Cruz. Ha realizado obras de teatro, aulas de poesía, periodismo, muy activo en el mundo cultural isleño. Dio el pregón del 250 aniversario fundacional de Cervita,
presentó el cartel de Tres Caídas y colaboró en la semana titulada Evocación a la Semana Santa. Actualmente está escribiendo su segunda novela, No mires atrás. En fin, podríamos estar hablando de Jesús horas y horas, pero no es el momento. Dejemos que sea quien nos adentre en el mundo que nos queda por vivir. Sin más, os dejo con Jesús García Sánchez. Nada existe en el claustro. De repente, alza su vuelo la paloma, nace el aire. No es cosa de entender. Poema por la paz que tanto necesitamos, de Antonio Paraena. Buenas tardes, ilustrísima señora alcaldesa Patricia Cavada, presidente de ACITUR, Antonio, amigo, los miembros de ACITUR que aquí acompañan, miembros de la corporación, y bueno, y todos los que estamos aquí hoy, es un placer estar con ustedes y un honor pues presentar el itinerario llamado El Refrigerio. Por lo tanto, buenas tardes a todos y esperemos que el acto os guste, aunque ya creo que el inicio ha sido bastante alentador. Fue en el año 2016 cuando desde ACITUR se gesta la idea de regalar a la ciudad de San Fernando un itinerario de nuestra Semana Mayor. Desde ese momento y durante 3 años nos ha llegado a nuestras manos y a nuestros ojos esta guía de nombre arraigado a la Semana Santa y que alude a la necesidad y a la necesaria actividad relacionada al léxico de la carga y de gran tradición con este universo tan peculiar y característico nuestro, el refrigerio. Costumbre que hoy está un tanto abandonada por la mayoría de las hermandades por circunstancias que ahora no vienen al caso. Y ha sido desde la Asociación de Hosteleros Isleños, tan activa desde su fundación, la que nos acerca a los diferentes itinerarios de todas nuestras hermandades que procesionan con su personal, estilo y andar por cada rincón de nuestra ciudad, en donde el azahar, la sapina y el incienso se funden para dar sentido al respirar cofrade que navega como río salvaje por las venas de los Cañailla. Y al dibujo de esta guía no le falta esas pinceladas originales a través de guiños impresionistas gastronómicos y turísticos que la Real Villa de la Isla de León ofrece a cuantos se acercan a este espectáculo inigualable dentro de la geografía española. Tras 2 años en barbecho, como bien antes indicaba, provocados por la situación que hemos vivido por la COVID-19, y esperemos que todo quede en una simple anécdota, en un mal sueño, en una mala pesadilla, y que se ahogue en el olvido, vuelve el refrigerio. Parece esto como el anuncio del almendro, vuelve el almendro, por eso era por Navidad. Ahora estamos en Semana Santa y vuelve en Semana Santa al refrigerio. Una firme apuesta de ACITUR que desde su posición como empresarios contribuyen a engrandecer desde su mundo todo este universo que gira en torno a la pasión de Cristo, ofreciéndonos desde su trabajo un clima de satisfacción para quienes durante estos días de pasión recorremos el poniente y el levante del callejero isleño. Y aquí lo tenemos, y que esperábamos con desmedida ilusión. Este es un itinerario que nos entrega en cada página una imagen de cada una de las hermandades y a la que acompaña una serie de anotaciones de interés en relación con ellas. El número de hermanos que cada hermandad tiene, el número de penitentes que procesiona, el año de fundación de cada una de ellas, el hermano mayor o priora, los pasos y los autores que han hecho los mismos, el acompañamiento musical, las cuadrillas de cargadores, el itinerario, y también aparece el Twitter y el Instagram, donde se puede consultar todo lo que se quiera sobre las hermandades. Sin embargo, el refrigerio va más allá,
pues se completa con una perfecta reseña, mejor dicho, cuadro, de aquellos lugares que por diversas circunstancias son consideradas como, o considerados como los más destacados y pintorescos, y a lo que los isleños y turistas que estos días nos visitan y visitarán, deben acudir para así ser testigos del majestuoso procesionar de nuestros pasos por esos mágicos espacios llenos de salada claridad en día y noches de luna llena. Y todo se hace más fácil gracias a ese reloj integrado que aparece dentro del refrigerio y que sirve de referencia para que la ubicación, el lugar y en hora estén perfectamente sincronizados. Sin lugar a dudas, esta iniciativa de Asitur y de Carlos Cherbury, persona fundamental en la elaboración del refrigerio, es hoy todo un referente en nuestra Semana Santa. Y este año, la foto de portada elegida es obra de Sergio Gutiérrez, también amigo, quien poca presentación necesita, creo que todos conocemos su trabajo, y autor también del cartel anunciador de la Semana Santa de la Isla 2022, y que atesora, amén de muchísimos premios, un innegable trabajo lleno de calidad y un saber fotográfico en el que capta hasta el último detalle de cuanto acontece a través del humo del incienso. En este caso, Sergio nos cuenta una historia en imagen que esconde una estampa de azabache luminoso y que tiene como protagonista un instante en la salida procesional de 2018 de la Orden Seglar de los Siervos de María, Servitas, de la que soy hermano. La fotografía que encabeza este interesante itinerario es una preciosa instantánea de Miércoles Santo, centrada en la fraternidad servita en el inicio de su estación de penitencia y que plasma, a través de un simple juego de luces, todo el sentir de ese Miércoles Santo. Como si de un vial más se tratase, la sombra proyectada en la iglesia de San Pedro y San Pablo es la de un farol, ese que parece imitar a los que acompañan al inicio del cortejo al Cristo de la Buena Muerte, portado como cruz de guía por los hermanos servitas, ese que da paso al penitente que aparece en la fotografía dispuesto a iniciar la estación penitencial y que se deja llevar como sombra a la ficticia luz de ese farol que se convierte en realidad, y repito, realidad y luz en la vela que sujeta el penitente con mano desnuda. Una imagen que queda grabada en el templo y cuyo silencio es todo un rosario de realidades cuaresmales que nuestro penitente está a punto de compartir con sus hermanos servitas. Sergio ha sabido captar todo el esplendor que acumula y así transportarnos al mundo de la esperanza en esa dualidad farol, vela, y esa semblanza de quien porta la llamada a esos valores cristianos que todo cofrade esconde en su interior. A través de un efecto de sombras, el autor conjuga realidad y ficción, pero cuya comunión es símbolo de necesidad de nuestro mundo, solidaridad, paciencia, silencio íntimo, ayuda y oración por los necesitados. Detalles que se agigantan tras la jamba izquierda y junto a la puerta de la iglesia que desde su aparente oscuridad rezuma luz llena de renovadores proyectos artísticos. Detalles que también son símbolos no solo de la Orden Seglar de los Siervos de María, sino de todas las hermandades de nuestra querida ciudad. Hermandades que durante esta pandemia, y no lo debemos de olvidar, han estado al lado de los más desfavorecidos y que con la ayuda que le han prestado han hecho su quehacer diario mucho más llevadero y liviano. La portada es todo un canto de vida y esperanza, como titula en su libro el poeta nicaragüense Rubén Darío, una bocanada de ilusión hospedada en una Semana Santa que vuelve entre murmullos de asombro, silencio contenido, armonía plástica, esfuerzo solidario, delicada música, olor a rosa y orquídea y voz de capataz que se funden en el andar de esos pies
que son alma y corazón de Cristo y Madre. Y debe ser de esta manera, porque los ojos de nuestro penitente lo está clamando, porque parece como si estos hablasen para decirnos que los distintos cortejos se inician, pues el pueblo no puede esperar más. Un penitente que es Aldabón, que llama al infinito y cuyo eco llega a las salinas que también esperaban este momento. Gracias, Sergio, por regalarnos otra obra maestra hecha imagen y producto de tu intuición y habilidad, otra más de las tantas que has creado como fiel fotógrafo de la pasión. Gracias a Situr por seguir creciendo y por estar presente en la que es quizás nuestra fiesta más importante, porque nuestra Semana Santa es fiesta de aquellos que creen en ese Señor que con dulzura nos cobija, alentándonos a seguir en vida cristiana. Cobijo que también está presente en la foto, pues parece como si nuestro ya conocido hermano penitente se sintiera cobijado y seguro al amparo del farol, metáfora de nuestro Señor como guía y luz. Gracias por haceros presentes y prosiguiarnos con lo que pronto estará entre nuestros dedos, más tarde quizás el miércoles que viene, los cuales serán protagonistas en el arte de deshojar lentamente cada página. Su lectura nos adentrará en los entresijos de cada una de nuestras señeras hermandades. En definitiva, gracias a todos los que habéis hecho posible esta publicación y, por supuesto, y de manera especial, a quienes han colaborado con sus fotografías y así conseguir un resultado final rebosante de calidad, algo que se hace tangible a la vista. Y gracias por hacerme partícipe de vuestro ya sentado proyecto realidad. Y gracias, y hablo en nombre de la Orden Seglar de los Siervos de María, por ser esta fotografía la que ilustre nuestra guía de itinerarios. Sin más, parece que nuestro ya conocido y entrañable penitente acaba de encender el farol y su vela. Hagamos una transposición prospectiva, una vela casida entre sus manos y que inicia una consumación como si se tratara del recorrido de nuestros cortejos de cada día y cada día un goce reflejado en imágenes de esos titulares a los que acompañamos con denodada de emoción. Las puertas se abren y se muestran de esta manera, abiertas. El refrigerio se entregará a vosotros para que desde el día que lo tengáis sea vuestro compañero de viaje a lo largo de nuestra semana grande, la Semana Santa isleña del año 2022. Gracias y enhorabuena. Gracias, Jesús, por tus palabras y por tu vivencia en la cuaresma de la isla. Gracias por trasladarnos esos sentimientos que solo los que lo vivimos lo entendemos. Gracias, Jesús, por acercarnos ya a esta Semana Santa de 2022, que ya este año no se nos puede escapar. Gracias, Jesús. A continuación, nuestro colaborador y divulgador gastronómico, José Domínguez Oneto, Pepe Oneto, como lo conocemos todos, nos presentará las próximas jornadas gastronómicas que esperamos con más ansia que nunca. Seguro que este año, cuando probemos ese bacalao o esos arcauciles con chícharos de nuestras madres o abuelas, o por qué no en un restaurante de nuestra isla, o esas torrijas o ese arroz con leche, seguro que este año nos sabrá mejor que nunca. A Pepe no lo voy a presentar porque quien no conozca a Pepe no sabe lo que es la gastronomía en la isla, quien no conoce a Pepe como crítico gastronómico, o quien no conoce a Pepe como defensor de todo lo cañailla, en nuestra tierra y fuera de ella. Perdonadme, pero quien no conozca a Pepe no es de la isla. Autor de innumerables libros, galardonado con el premio al mejor crítico gastronómico nacional de 2005,
como persona inmejorable, colaborador nato de cualquier cosa que le pidamos, amigo de sus amigos y amante de su tierra. Presidente de la Asociación Gastronómica de los Esteros. De Pepe no podría estar hablando horas, sino días. Pero antes de darle paso, vamos a escuchar una nueva pieza musical de Javier Alonso Delgado, seguido de una saeta de nuestro amigo Juan Sánchez Guerrero Juani. Saetita por seguirilla. Va por ustedes. Ay, 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 ay. Las maravillas. Las maravillas de este mundo. No se puede comparar y con tu cara a Nazareno, que hasta las flores. Siénteselo. Ay, 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 que hasta las flores. Yeah.
y de tu cara. Ah, siénteselo, ay, 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 te pudiste haber librado. Y del martirio, oh, 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 y la crueldad. Pero ¿qué hiciste? Morí pa' farbao. Unidad, pero quisiste morir y pa' salvar a la humanidad. Qué grande, mi hermano Juan, ¿eh? Qué maravilla. Voy a darle esto. Bueno, alcaldesa, presidente de esta Asociación Isleña de Hostelería y Turismo, así tú, resto de la Junta Directiva de esta entidad, miembro, de diferentes miembros de la Corporación Municipal de San Fernando, el director de del Centro Comercial de Bahía Azul, compañero de la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, que tengo el honor de presidir, como ya hizo Juan, secretario de ACOSAFE, que también nos acompaña en este momento, y otro saetero grande, como es el gran Rafael Vargas, que es el decano de los cantadores isleños. Resto de público, muchísimas gracias por vuestra asistencia y muy buenas tardes a todos. Antes que nada, tengo que dar las gracias, Juan, por tus palabras cariñosas, cercanas, y decir que esto es la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, que la alcaldesa así lo que me ha corregido, ¿eh? Es que dijo sociedad, ¿no? Bueno, muy bien dicho, de cualquier forma. No sé cómo decirlo, de verdad, ¿eh? Pero es que me siento hoy tan a gusto, tan feliz de estar aquí en este acto tan importante, por muchos motivos. Fundamentalmente porque han tenido a bien los compañeros de Asitú de haber depositado la confianza en este humilde comunicador para ser yo quien va a tener el privilegio de presentar los distintos platos y a la sazón los distintos establecimientos que van a participar en esta jornada gastronómica. Habiendo como hay tanta gente que los pueden hacer infinitamente mucho mejor que yo. Por ejemplo, el año pasado le tocó el turno, la vez anterior, el año pasado lamentablemente no lo hicimos, a Enrique Montiel, y este año me ha tocado a mí, de lo cual yo tengo que estar muy agradecido. Es verdad que en este 2022, como saben perfectamente, vamos a cumplir, y digo vamos porque yo me siento miembro de Asitú, vamos a cumplir 8 años ya, casi a la par de que se constituyera la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, que fue una de las cosas primeras que hice en cuanto que retorné, decírselo a Antonio Montiel, Paco Melero, etcétera, para constituir esta entidad de la que tanto me alegro haber puesto en marcha. Y bueno, y la verdad se puede decir que yo soy como uno de los padrinos de esta entidad, porque así me lo propuso mi amigo Lolo, que entonces era quien presidía la entidad. Y es verdad de que de no haberse puesto en marcha esta asociación, necesariamente tenía que haberse constituido.
Y la verdad, para que vean ustedes que no soy un adulador, ¿no? Hay que darle un tirón de oreja a los empresarios y a los compañeros del sector de la restauración isleña, porque siendo como ha sido la isla un referente en toda la comarca y en el resto de la provincia en cuanto a hostelería y gastronomía, no ha habido una asociación, salvo una asociación que aglutinase a todos los hoteleros de la isla, ¿no? Es verdad que ha existido a COSAFE, y dentro de las diferentes ramas del comercio que tiene COSAFE también se le ha prestado mucha atención a la hostelería isleña, pero no de esta forma como estoy diciendo, ¿no? Bueno, estamos dando a conocer esta edición de la Jornada Gastronómica de la Cocina de Cuaresma. ¡Qué gran idea! ¡Qué gran iniciativa! Por eso decía que esto es uno de los motivos por el cual yo estoy tan contento, porque estos buenos amigos de Asitú han tenido a bien de seguir manteniendo esta actividad, esta jornada, porque con ella no se hace sino contribuir de forma importante a conservar, promover y divulgar la gastronomía de nuestra tierra y, fundamentalmente, la tradición de la cocina semanazantera, de la que la gente de la isla podemos presumir, y así lo ponemos de manifiesto constantemente en la entidad que yo presido, en los esteros. Y al igual que existe, evidentemente, una cocina veraniega, existe una cocina navideña, existe una cocina de todos los santos, como voy a decirlo, los tozantos, ¿no? Es que mis compañeros de Madrid de la COPE, cuando digo, estamos celebrando la fiesta de los tozantos, ¿eso qué, Pepe Neto? Coño, será la fiesta de todos los santos, ¿no? Coño, esto es los tozantos, ¿no? Pues evidentemente en Semana Santa, como no puede ser menos, también existe una cocina Semana Santera. Y por aquello de que en estos días hay que privarse de carne, pues no por ello podemos disfrutar de una cocina auténtica, deliciosa, variada. Tenemos aquí, en la isla y en los alrededores, todos los elementos habidos por haber, con los cuales se forma ese puzzle maravilloso que da lugar a estos platos, como ustedes van a ver dentro de un rato, ¿no? Carne de pescado, ¿eh? Pescado, marisco, verdura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en San Fernando, aquí en la isla, y disculpen que sea tan reiterativo, podemos presumir de una cocina auténtica, de una cocina maravillosa, y en estos días de Semana Santa cobra mayor esplendor. No voy a ponerme aquí a mencionar la cantidad de platos que existe, porque ahora vamos a comentarlo ahí. Lo que sí quiero decir es que tenemos que estar muy agradecidos a esta entidad que preside mi buen amigo Antonio Víctor Páez, por seguir ocupándose y preocupándose de que la llama de la cocina isleña, nunca mejor dicho, para que yo llame, ¿no?, siga siempre muy viva. Y ahí tienen ustedes los ejemplos, ¿no? La ruta de la croqueta, de las albóndigas, de la ensaladilla, etcétera, etcétera. Y esta es una de ellas. Por lo tanto, insisto, le tenemos que estar muy agradecidos, porque además de que estamos poniendo en valor, como se dice ahora cursivamente, poner en valor esta maravilla, pues está contribuyendo a un mejor y mayor estado socioeconómico de nuestra tierra y los alrededores. Porque, y eso siempre que tengo oportunidad, cuando estoy ante un micrófono o ante una cámara de televisión, lo digo porque es así. La principal industria, el principal motor económico que tenemos hoy en día en nuestra tierra y en el resto de Andalucía, ni la construcción naval, teniendo como tenemos Navantia y otras empresas a los alrededores, ni la agricultura, ni el automovilismo, es el turismo. Pero el turismo, evidentemente, siempre lo comento, no sería tal sin la gastronomía. La gastronomía es una pata imprescindible e insustituible de la industria turística. Por eso todos, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que contribuir para que la gastronomía sea más y más y más importante cada vez. No voy a extenderme mucho palabra, porque tanto la alcaldesa como el Juani y tienen otras cosas que hacer y no quiero abusar de vuestra amabilidad. Pero
para muestra un botón. Bueno, no os hagáis ilusiones, ¿no? Que nos vamos a degustar. Lo vais a ver. Vamos a hacer una... hemos preparado a Antonio Zambonino y yo mismo me he preparado unas imágenes para que os hagáis una idea y para que así de esta forma os convenzáis efectivamente de que tenéis que ir a todos y cada uno de los distintos establecimientos de restauración que hay en la isla que participan en esta jornada y los que no participan, ¿eh? Porque seguro que todos lo van a sorprender con cosas maravillosas. Así que voy a coger mando y vamos a ir comentando poquito a poco cuáles son los platos que van a participar y los establecimientos que los van a convencionar. Aquí es donde queda. Ahí. Tenía que dar aquí, que saldría, ¿no? Ahora, mira, ven. Ahí tienen ustedes acerga con garbanzo, fíjate qué alegría. Por eso decía yo antes que si yo me pongo a mencionar la cantidad de platos que existe de Semana Santa, pues esto le haríamos sombra a esto, ¿no? Este es un plato que presenta el bolerín y como ven lo están haciendo con un toque innovador porque le han incorporado un gambón y seguro que tiene que estar delicioso. A ver, ahí está. El bar Nueva Bahía, que además tiene Min Catering, hace unas papas con alcauciles. Por cierto, me permite también pequeño para decirte, hoy he comido unas papas con alcauciles, de verdad, no es broma, que me ha hecho mi hermana María Coto, la mujer de Juanito, de Juani, y es un auténtico espectáculo, ligadita, con el punto exacto de cuchura, un espectáculo, Pablo, de verdad, es que no tiene más remedio que decirlo, Ahora tenemos gloria de pisto con garbanzo, lima limón. Ahí tienen ustedes esa rodajita de pan frito que es imprescindible en un plato de estas características y que como todos los que vamos van a conocer hoy, lo tenéis que conocer. Bueno, la Gran Vía. La Gran Vía nos hace un arroz de cuaresma con cocosa de bacalao. Nada más que el nombre ya promete, Roberto. Uf. Ahí tienen ustedes ese arroz de cuaresma con cocochas de bacalao. A continuación, el café, café penitente de Mulambar presenta esta especialidad que, bueno, pues para que vean ustedes que la cocina del dulce también tiene sentido, también tiene cabida en la cocina semanazantera, ¿no? Una parte de la gastronomía que hay que prestársele mucha atención y además que existe una cocina de cuaresma, Semana Santera, también existe una repostería Semana Santera. Y este es un bacalao gratinado con alioles de chicharito encebollado que sobre pisto, no es largo el nombre, sobre pisto manchego de caño 18. Por cierto, el caño 18 participa con esta especialidad, con este plato que están ustedes viendo aquí, que nada más que el aspecto ya es una auténtica maravilla porque ha puesto una alioli y luego la ha gratinado y eso que ven ustedes porque le han dado, le da ese aspecto tan bonito que están ustedes pudiendo apreciar. Y por cierto, también presenta unas croquetas de arroz con leche con helado de rosco de Semana Santa. No, bueno, ¿a qué te gusta? Pues está, pues tiene que ir con tu papá y con tu mamá a probarlo. Bueno, pues hay que decir que Caño 18 también van a participar con una croqueta de arroz con leche, como estaba diciendo, con un helado rosco de Semana Santa. Uf, esto no tiene que estar en un espectáculo, ¿no? Que ya ese aroma a canela fundido con ese punto fresquito que le da el helado tiene que ser un espectáculo. No la presentamos porque no le ha dado tiempo a hacerla, todavía está en el horno y no ha llegado a tiempo. Y a continuación tenemos un potaje de cuaresma. De pica pica. El potaje de cuaresma, me alegro que entre con este plato. Potaje de cuaresma, ¿no? Sí. Ah, para picar. Potaje. De picar. Bueno, de picar es el establecimiento, ¿no? Exactamente. Y decía que me alegro que haga esta propuesta porque así de esta forma demuestra de que el potaje de cuaresma es una cosa y los garbanzos con bacalao es otra diferente.
Ya lo hicimos, el equipo de cocina de la cofradía de los Esteros lo hizo para una televisión y demostramos efectivamente que el potaje de coral es una cosa y los garbanzos con bacalao, ahora lo comentaremos, Lolo, es otra diferente. Y yo y el resto de mi gente nos atrevimos a decir, alcaldesa, de que los garbanzos con bacalao es una cosa y los garbanzos con bacalao de la isla es otra. Dirán algunos que son fuera de aquí. Bueno, ¿y qué tiene de especial el garbanzo con bacalao común con el garbanzo con bacalao de la isla? Ah, el proceso de elaboración. No es plan de poderme explicar cómo se hace, ¿eh? Pueden entrar en Memorias de una isla de los ríos y sabores, ¿eh? Hay que hacer un poco de promo también, alcaldesa. Y también viene en el libro. Bueno, y un bacalao a la vizcaína de Casa Miguel. Sabiendo que es de Casa Miguel, bueno, y seguro que ahí intervienen las manos de Miguel Ángel López, el más joven de los hermanos, porque es todo un artista en estos menesteres de los fogones, ¿eh? Y al igual que consejo, que se acerquen por todos los establecimientos que participan de esto, como digo, pero de verdad, este bacalao a la vizcaína tiene que ser algo especial. ¿A que sí, Miguel? ¿Dónde está Miguel? Ay. Bueno, el otro plato que presentamos es una pizza de cuaresma con una base de pimiento del piquillo, mozzarella, huevo, alcachofa y bacalao de una pizzería que a ustedes posiblemente lo suene, como se llama Noneto, ¿eh? Y aquí tienen ustedes un lomo gourmet con aceite de oliva virgen extra. Para aquellas personas que desconozcan quién son esa sigla AOVE, aceite de oliva virgen extra. Los finos le han dado por decir esto para ahorrarse caracteres, ¿eh? Y ajito tostadito de Litos Corne. Es otra forma de innovar dentro de la cocina de Cuaresma. Bueno, y esta es una leche frita de El Bolerín, ¿eh? Y lo que decía antes, que en la cocina de Semana Santa también tiene una parte especial la cocina de los dulces, la cocina de la repostería. Y este es uno de los ejemplos, ¿no? Con esta leche frita que nos presenta El Bolerín. Y unas torrijas de papicá, ¿eh? Unas torrijas ni más ni menos. Pero seguro que estas serán unas torrijas diferentes porque, aunque parezca una tontería, las torrijas tienen su... ¿Eh? No, pero todos son iguales, ¿eh? Cada uno da su punto correspondiente. Así que papicá nos tiene que sorprender, que seguro que será diferente. Bueno, me voy a ligerito, ¿eh? Que ya me están empujando por aquí. Y este es un pastelito de torrija con helado de polvito. Pastelito de torrija con helado de polvito. Y lo presenta la Levantera Tapería, ¿no? Mira, es una gran idea. Da ese punto fresquito que le proporcionan helado a la torrija, tiene que ser muy interesante. Ahí. Garbanzo con bacalao de la Venta Varga. Antes es lo que decía. Y disculpen que me repita, ¿no? Están los garbanzos con bacalao normales y los garbanzos con bacalao de la isla. Y en la Venta de Varga saben darle ese punto correspondiente que lo diferencia del resto de los bacalaos. Y ese proceso de elaboración que hace nuestra querida amiga Lela y el resto de su equipo es diferente porque... Bueno, le incorpora el majadito con el pan frito, el ajito, el pimiento ñora, después el refrito correspondiente con tomate, cebolla, pimiento, su correspondiente aceite y buen bacalao. Bueno, y el resultado es una auténtica delicia y verán, pasen por la Venta Varga, verán cómo lo van a comprobar. Y aquí tenemos una torrija de baile, ¿eh? De pata negra, nuestro amigo Juan, que sabiendo quién la elabora, seguro que tiene que ser también todo un espectáculo, por eso decía... que están, hay muchas torrijas, pero cada una, a cada persona le imprime una forma diferente en el proceso de elaboración. Y esta es una merluza a la vasca, ¿eh? Con arroces, merluza a la vasca con arroces de mi pilar, es que estoy muy lejos, mi pilar, ¿eh? Y es una merluza a la vasca, pero esta receta es diferente, por eso decía... que la cocina es tan hermosa, tan rica, que cada uno le sabe, da su impronta personal. Bueno, y esto ha sido todo, ¿eh? Estos han sido los diferentes platos
que van a participar en esta ruta, pero hay que decir que además la bacería, el almacén, nos va a hacer una especialidad, ¿verdad? ¿Cuál era? Los garbanzos con maglao, efectivamente, pero no nos ha dado tiempo de insertarla en esta presentación, en esta audiovisual, porque los garbanzos están un poco duros. Entonces, lo tenía que ver comprar la pedriza, que es donde, ¿verdad, Antonio? Pero, en fin, así es que yo podría seguir hablando porque es un tema que me apasiona, pero lo que dije antes, no siendo fiel a mi palabra, no me voy a extender mucho porque hay otras cosas que hacer, la alcaldesa, Juan, etcétera. Así es que voy a terminar, como empecé, reiterando mi agradecimiento a Antonio por seguir depositando vuestra confianza en este humilde comunicador, en particular y en general con la cofradía gastronómica isleña Los Esteros. Animaros a que sigáis siempre en esta brecha, conservando, promulgando y promulgando la gastronomía de nuestra tierra, que vosotros, junto con ACOSAFE y estas ramas de la hostelería isleña, como es ISAFE, estáis haciendo que nuestra tierra, que la isla sea cada vez más grande desde el punto de vista gastronómico. Y lo que decía antes, que a la sazón no es ni más ni menos que sí es más grande desde el punto de vista socioeconómico. Muchísimas gracias. Gracias. Representante de la Corporación Municipal y diversos colectivos, compañeros y compañeras, Jesús y Pepe. Poco más a decir de nuestro itinerario de refrigerio y sobre nuestra banda de Cuaresma, que no haya dicho ya, pero en este caso me ha hablado Jesús y Pepe. Y muchas gracias por las palabras tan cariñosas que han tenido sobre mí. Tras una larga espera a causa de la pandemia, vuelve nuestra Semana Santa. Una cita única, gracias al buen hacer de nuestras hermandades. Y con ella vuelven también nuestro itinerario de refrigerio. Una guía que se ha ganado un merecido sitio en el corazón de muchos cofrades de San Fernando. Una guía que, como hemos dicho, ha sido pionera en muchos aspectos y con la contribución hemos intentado dar más visibilidad a la Semana Santa, que forma parte imprescindible de la entidad cultural de nuestra ciudad. Igualmente, Asitur nos acerca de nuevo a todo el sabor, aromas y en esta fecha a una nueva jornada gastronómica de Cuaresma. Una iniciativa que nos permite revivir la cocina tradicional de la época, de esta época actual del año, ya que sea fiel a sus recetas actuales, recetas tradicionales o reinventadas, y que nos animamos a disfrutar. Respecto a la jornada, simplemente, bueno, quiero aclarar que los precios de cada propuesta siempre sean ajustados y están fijados por cada establecimiento según los productos que tienen. Esta iniciativa vendrá acompañada de diversas actividades paralelas. De esta forma, se otorga un premio popular en colaboración con Sal Televisión, que se dedicará mediante la votación a través de una web de dicho medio. Dicho proceso de votación se activará en breve, y entre los votantes se sorteará un almuerzo, una cena entre dos establecimientos asociados a Salud, a la elección de cada persona ganadora. Del mismo modo, y también en colaboración con esta televisión, Sal Televisión, y su programa La Cuadrilla Cofrade, se celebrará el próximo día 9 de abril un concurso de corridas populares para aquel que todo desee podrá representarse y cuyo fallo correrá a cargo de un jurado especializado. Dicho evento tendrá lugar en la Plaza del Carmen, en el entorno de dos establecimientos asociados, que es el Bar El Carcha y Viva El Mó, y pronto ofreceremos nuevos detalles sobre el mismo. La persona ganadora de esta corrida me disfrutará de una hermosa cena para dos personas. Por lo dicho, gracias a todos y todas por vuestra acogida y apoyo, por convertirnos en una referencia. Seguiremos trabajando por reforzar la hostelería y el turismo como ejes fundamentales de la generación de empleo en San Fernando. Y este año, desde la emoción de volver a ver nuestras hermandades en la calle. A continuación vamos a entregar unos detalles a los participantes de este evento. Nuestra capilla evocará otra pieza y cerrará la señora alcaldesa. Muchas gracias.